Bueno, eh, como todos sabéis, esta semana eh, se está celebrando la Semana de la Movilidad, que concluirá este domingo con el Día Sin Mi Coche. Pero desde H Bildu tenemos que decir que este año 2013 no ha sido precisamente un año positivo para la movilidad en Bilbao. Comenzábamos el año con recortes en Metro Bilbao, porque el, pasar, el anterior gobierno socialista eh, aplicaba unos recortes en, en los horarios. que aumentaba el tiempo de espera en los andenes. Y desde luego esto suponía un retroceso en las políticas de apoyo al transporte público. Posteriormente eh el propio Ayuntamiento de Bilbao se sumó al carro de los recortes e hizo lo propio en Bilbobus aumentando eh, el tiempo de las, de la, en, las, en las líneas 11, 13, 18, 26, 40, 48, 72 y 76. Y además también nos anunciaron que en 2014 estos recortes también iban a llegar a las líneas 22 y 62. Y desde luego tampoco podemos pasar por alto el el proyecto de nuevas líneas que ha presentado la Diputación de Vizcaya, en la que se contempla la supresión de las líneas al Hospital de Santa Marina y, y Archanda. Eh, también, por otro lado, en el Pleno de la próxima semana se va a discutir el proyecto de tasas e impuestos eh, creado por el Gobierno Municipal y desde H. Bildu, por supuesto, hemos presentado varias enmiendas al respecto. Por un lado para evitar que el credit trans y, la, y, el, y el billete pagado con la baric y el billete social eh, suban por encima del ipc y que se congele el precio del billete ocasional tal como ha planteado el, el pnv también hemos propuesto nuevas tarifas para bilbo bus como pueden ser el abono mensual el super 50 o el abono joven que actualmente son inexistentes y por supuesto también proponemos que el billete social se extienda a más colectivos. Y en esta misma línea de apoyar el transporte público en detrimento del vehículo privado, por supuesto, continuamos oponiéndonos a la gratuidad de la OTA en los primeros 15 minutos. Por otra parte, también hemos presentado dos mociones relacionadas con la movilidad en la ciudad. En la primera de ellas solicitamos la supresión de los vados. Eh, exclusivos, gratuitos, con los que cuentan algunas iglesias, así como que los que tienen los hoteles en Bilbao, que también son gratuitos para ellos, se incluyan dentro de la normativa municipal de Vados y paguen sus tasas correspondientes. Y la segunda moción que hemos presentado es una moción de la Asociación Ciclista Visisvisi, en la que se solicita limitar la velocidad a 30 km hora en las zonas residenciales, que se garantice el cumplimiento de la limitación a 50 kilómetros hora en el resto de vías y que se cree una red de calles con especial señalización vertical y horizontal para facilitar el uso de la bicicleta e implementar medidas que faciliten la movilidad de los ciclistas y peatones de manera segura y eficiente. En definitiva, el Euskal Herria Bildu lleva propuestas al próximo Pleno. Para que atajar los problemas derivados de la movilidad sean una prioridad durante todo el año y que no se, se mantengan solo durante una semana, eh, como una campaña de puro marketing, sin más. Y, y también queremos decir que dentro de estos actos eh, nos ha llamado la. que se organizan durante esta semana, nos ha llamado la atención de la entrega del premio paseante de Bilbao a, a los chiquiteros. Y es que creemos que hay que realizar una reflexión seria sobre lo que representa este premio y si lo más adecuado es mezclar movilidad con la afición a chiquitear y beber alcohol. Mm, tenemos muchas dudas que ambos mensajes sean, sean compatibles y creemos que esta institución tiene que dar un carácter de seriedad a algo tan serio como, como la movilidad y la seguridad vial en, en nuestra ciudad y nada más si tenéis alguna pregunta <laughs> Sí, sí, sí se, lleva, se lleva a pleno, sí, al final se lleva. No, bueno, eh, está claro que nosotros creemos que la figura del delegado de Gobierno es algo anacrónico que tiene que, que desaparecer y sobre todo viendo las últimas actuaciones que ha tenido el señor Urquijo, que son de una obstrucción total y absoluta al proceso que este país está, está viviendo, pues creemos que con mucho más motivo debe desaparecer esa figura. No, política ficción no. Nosotros las propuestas que presentamos en el ayuntamiento siempre son política real. Eh, que pueda salir o no adelante, pues bueno, depende de la voluntad política del resto de grupos. Evidentemente, nosotros tenemos cuatro representantes de un total de 29 y, por supuesto, necesitamos del apoyo de otros. Entonces, dependerá de la voluntad política de, de los demás para, eso, como decía, dar un empujón a, a que la situación en este país... se normalice y que no tengamos estos representantes anacrónicos. Vale, pues es que recasco.